buenas noches. Sean bienvenidos a Irreverentes, un programa más. Hoy día estaremos hablando y actualizando la información de lo que ha sucedido y está sucediendo en la ciudad de Santa Cruz después del feriado, que todos volvemos un poco más descansados. Natalia, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia de Bellala, siempre es un gusto estar aquí. El gusto es nuestro. ¿Qué tal, Mauri? Zárate. Hola, don Andrés. Hola a todo, a todo el público de Bellala y a las contertulias del día de hoy. También la noche de hoy vamos a disfrutar de la visita y de la presencia, pues, de Canela Crespo. Canela, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todas, todos los que nos están viendo desde sus casas y, bueno, qué gusto estar aquí otra vez. El gusto es nuestro. Bueno, sin perder mucho tiempo, lo de Santa Cruz ha tomado nuevos pasos en lo que es que hoy día el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, anunció que el día viernes, mañana, se establecerá la mesa, la tan esperada mesa técnica para definir la fecha del censo, si se dará como propone el gobierno en el 2024 o si se adelantará un poco la fecha. El lugar elegido es en Trinidad, en el departamento de Beni, para lo cual han invitado a 11 universidades públicas, representantes de los 9 departamentos, representantes de las agencias de los municipios que también van a estar presentes, y como instituciones internacionales va a estar la CEPAL y la UFPA de Naciones Unidas, que también participarán de esta mesa técnica. Al mismo tiempo, quizás no tan sorpresivo, Fernando Camacho ha anunciado que no participará de esta mesa técnica y después del 13º día de paro dice que se va a sostener, al tiempo que también aparece ahora, bueno, el día de ayer en realidad, el pronunciamiento del CONADE, de los distintos departamentos, anunciando que empezarán movilizaciones el día 1 porque el censo sea sí o sí el 2023. De eso estaremos hablando hoy. Vamos con la nota, por favor. La inauguración y la comisión técnica se va a instalar en la ciudad de Trinidad. Mañana va a ser la inauguración alrededor de las 6 de la tarde, que tiene por único objetivo determinar la mejor fecha para todo el proceso censal. Nuestra buena voluntad de siempre asistir a estas mesas de coordinación para buscar mejores días se ve empañado porque seguimos con una marcha que viene de San Julián. Algunos sectores que están buscando la confrontación, algunos sectores que creen que es a través de estas medidas de presión, les pedimos que ese esfuerzo lo manden a la mesa técnica. Esperemos que podamos acreditar al menos a 3 miembros de la comisión técnica, que es lo que hemos definido el día de hoy. Entre las autoridades seguramente estará yendo el rector. Desde la Cámara Nacional de Industria, sin lugar a dudas, tenemos la esperanza de que el día de mañana pues se encuentren las soluciones. Bueno, ahí escuchábamos de que hay una serie de sectores que están depositando su esperanza en que el día de mañana se empiecen a dar soluciones a este problema que ya se ha prolongado bastante. Como decía en la introducción, tenemos representantes plurales de todos los niveles de gobierno, alcaldías, departamentos, el Fondo de Población de Naciones Unidas y CEPAL. ¿Qué? Empezaremos por ahí. ¿Qué opinas de esta mesa técnica que está estableciendo Alemio? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás, compañero? Buenas noches. Mil disculpas la demora, perdón por esa actitud. Mesa técnica. Mire, en este momento no hay otro camino. O sea, ya no podemos politizar mucho este debate porque estamos generando los conflictos. Afortunadamente no ha desembocado en mayores desenlaces fatales como ha sido los primeros días, ¿verdad? Sobre todo en Puerto Quijarro. Entonces, eso hay que aplaudir por ambos lados. Yo creo que es más madurez social de los que están manifestándose, más que madurez institucional de ambos lados. Ya hemos visto la actitud radical del señor Calvo, por lo menos de esa fracción, muy irresponsable, porque no son ellos los que van al enfrentamiento, no son ellos quienes van a bloquear, son simplemente los sujetos que convocan. Y en esa convocatoria, lamentablemente, no muestran una actitud de liderazgo real, porque son utilitaristas con las personas. Me parece muy irresponsable. Y por otro lado, también criticar la actitud del señor Castillo, ¿no? En su última declaración, que de una actitud muy hormonal, muy tosuda, también llama a una
actitud belictuosa, por así decirlo, de confrontación social. Entonces, la mesa técnica es el escenario más maduro para definir esto. Mira, Andrés, yo no sé hasta qué punto la pulseta política puede darle mayor ventaja a los señores del comité interinstitucional, ¿no? Uh-huh. No sé hasta qué punto les pueda dar ventaja seguir convocando a las manifestaciones, considerando que ya en estos dos días, por lo menos, hay que ver, mucho afecta el feriado, pero por lo menos entre ayer y hoy día, la población ha disminuido su actitud manifestante. Entonces, ellos, que convocan bastante a este conflicto, están disminuyendo su capacidad de convocatoria, su capacidad de enfrentamiento. Creo que son pequeños núcleos de personas muy cercanos a estos aparatos políticos que siguen en el enfrentamiento de persona a persona. Entonces, para concluir y no alargarme, la mesa técnica tiene que definirlo. Ellos ya verán el escenario de debate político. No en vano se les ha votado y son nuestros representantes políticos. Veamos la actitud madura. Por lo menos en este momento tenemos que confiar en la actitud madura de las instituciones que van a ir a las mesas técnicas para definir la fecha del censo. Ya hemos acabado estos niveles de violencia. Creo que hay que seguir concluyendo y eliminar con todo tipo de violencia. Ya después veremos otros escenarios para poder interpelar y arrinconar al gobierno. Fue una burbuja muy interesante, un ensayo muy interesante, muy positivo, yo diría, mirando desde la oposición. Pero yo llamo realmente a la reflexión social más que a la institucional para que dejemos este tipo de actitudes en los diferentes puntos de bloqueo. Natalia, ¿cómo estás? Buenas noches. Mira, antes de darte la palabra, preguntándote si estás de acuerdo con Alem en que la mesa técnica ahorita es la salida más madura, como lo puso él. Pero quiero recordar que Natalia el otro día nos dijo justamente que había habido un intento deliberado de parte del Camacho y de la Unión Juvenil Cruceñista de enviar a muchos militantes hacia la Guardia para generar zozobra y enfrentamiento justamente cuando se iba a llevar a cabo el diálogo. Lo menciono esto porque hoy día Remy Ferreira, en una entrevista en La Razón, dijo exactamente lo mismo, ¿no? De que realmente se buscó entorpecer el diálogo y parece que esa va a ser la actitud. Entonces, bueno, ¿qué opinas tú, Natalia? Bueno, o sea, efectivamente esta mesa técnica es la salida, es algo que se viene planteando no ayer, no hoy día, es algo que viene hace 3 meses planteándose, o sea, ha habido varias mesas que han fallado justamente porque se ha llamado a las movilizaciones y a la violencia. A mí, yo creo que hay que tener mucho cuidado, de hecho me parece bien que sea en Trinidad, porque quizás para evitar este escenario de conflicto nuevamente, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos, no me parecería nada raro si mañana la ciudad de Trinidad aparece con conflictos, hay que estar muy ojo al charque con eso, porque ya nos hemos dado cuenta que es un patrón que está constantemente, ¿no? O sea, el hecho de que Camacho diga yo no voy a ir porque yo no soy un técnico, está bien, señor Camacho, usted no tiene que ir, usted nos ha demostrado más de una vez que no es un técnico y que no sabe muy bien qué es lo que está pasando, más bien tiene que mandar una comisión técnica para poder hablar y empezar a generar las condiciones para dar la fecha del censo tal cual, ¿no? Uh-huh. Algo que sí me llamaba la atención en realidad es el comunicado de la CAO. Uh-huh. Sacaban un comunicado y decían algo que venimos diciendo antes de que se inicie el paro. El paro va a tener consecuencias económicas, va a tener consecuencias sociales. Uh-huh. Y la CAO hoy día dijo, sí, creo que sí hay consecuencias económicas para todos, ¿no? Incluso me parecía interesante que decía, llaman a levantar las posturas intransigentes del gobierno, que no es nada nuevo, que siempre lo dicen así, pero de nuestros líderes sociales también, ¿no ven? Entonces, hay nomás una ruptura, hay cierto proceso de deslegitimación hacia los líderes, tanto como Camacho, como Rómulo Calvo, creo yo, y vamos a tratar de que, bueno, la idea es que esta mesa sea exitosa, no están yendo cuatro gatos, o sea, están yendo muchas instituciones, o sea, se ha pedido la presencia de organismos internacionales, van a estar los organismos internacionales. Entonces, si no sale mañana, ya sabemos por qué es, porque realmente el censo no es lo que ellos están buscando como tal, o sea, hay que estar muy pendientes de eso. Natalia, yo tengo una pregunta sobre el punto. A ver, hemos visto las rupturas de alejamiento de diferentes sectores hacia el señor Calvo principalmente y luego hacia el sector Camacho, al señor Camacho. En función a esto, el señor Calvo por lo menos ha dicho que este lunes van a convocar a un paro general nacional. Entonces, ¿tú ves su capacidad de liderazgo y su influencia a nivel nacional a dos niveles? Uno, políticamente, como un nuevo líder emergente a nivel nacional. Segundo, como un líder emergente a partir del concepto del censo.
A Calvo se lo ha tratado de impulsar hace mucho tiempo. O sea, el rato que se dan cuenta que Camacho es una figura totalmente fusible, uh-huh, se trata de posicionar a Calvo como una como la voz de Santa Cruz. El mismo Camacho lo ha dicho más de una vez. O sea, él es el líder social de Santa Cruz, él es el líder de todo este movimiento, ¿no? Entonces, de hecho, que se lo está tratando de impulsar. Por eso también me parece peligroso que él es el que esté llamando a movilizaciones desde el lunes. Nada raro que empiecen mañana. Uh-huh. Entonces, hay que estar pendientes de eso. Antes de pasarte la palabra a Canela, justamente aquí Natalia nos mencionaba de las pérdidas económicas, nuestra periodista Adriana Álvarez, ella hizo algunos apuntes económicos de las pérdidas que se están dando, que en 13 días de paro las exportaciones pierden $150,000 por paro en Santa Cruz, el ganado bovino y porcino y manufactura son los sectores que mostraron mayores pérdidas. El sector exportador pierde $150,000 millones en 13 días de paro, por día se pierde hasta $13,000 millones. Sin duda son pérdidas enormes que ya incluso están llegando a que la gente de Santa Cruz esté reclamando de que ni siquiera solo Santa Cruz va a empezar a perjudicar, ya se va a empezar a sentir también el paro en los otros departamentos del país. Ahora sí, Canela. Y de hecho yo estoy muy feliz ahorita de que estemos de acuerdo con el ALEM, que es algo bueno aquí, ¿no? Uh-huh. Sí, evidentemente... De nuevo, todos los gobernadores están yendo, van a asistir a esta mesa técnica, que no es una mesa técnica de diálogo político solamente, no es la esencia, sino realmente hay temas técnicos que discutir para realizar un censo, porque el censo no es solamente una medida política, sino sobre todo técnico-burocrática, ¿no? Y hay que entenderla así. Entonces, hay cosas de las que no estamos discutiendo que se tienen que discutir justamente en esa mesa técnica, como por ejemplo la actualización cartográfica estadística, que no es posible hacerla hasta agosto del 2023, por una cuestión realmente de procesos de contratación, de escaneo e impresión del ¿cómo se llama? Certificado, el censal, ¿no? O sea, hay cosas técnicas que discutir que tienen que ser además tomadas con seriedad y hay una predisposición real, y esta vez sí política, de ir a esa instancia y de llevarla a cabo allí, ¿no? A excepción de, evidentemente, Luis Fernando Camacho. Ahora bien, a mí sí quiero resaltar una cosa, lo que dice la Nata me parece importantísimo, ¿no? Ese comunicado de la CAO, el título de ese comunicado es "La alimentación de todos los bolivianos está en riesgo". O sea, ya, ¿no? O sea, ese es un estate quieto también al movimiento desde los propios empresarios, ¿no? A decir, bueno, o sea, no podemos seguir con esta medida que es de intransigencia, que es de intolerancia, que tiene además elementos políticos detrás, ocultos, ¿no? Entonces creo que por fin se va desinflando, digamos, incluso el financiamiento a este movimiento, pero la opción y la apuesta se hace en esa mesa técnica. Y hay que acudir con la responsabilidad y seriedad. Y no solamente hay que pedirle esa seriedad a Luis Fernando Camacho, que ojalá asistiera, pero también al gobierno, ¿no? O sea, hay que sentar las bases técnicas para que esto suceda bien. Mauricio, ahora sí, ¿tú también estás de acuerdo que es el escenario propicio a la mesa técnica de Trinidad? Todos estamos de acuerdo, cerremos el boliche. quiero acusar a Canela de que me quitó lo que yo iba a decir. Bueno, un término que yo iba a utilizar. Como ayer muy bien lo dijo Alema, al final le dieron nomás el estate quieto a Eduardo del Castillo, cosa que me pareció bastante chistosa. Eso lo tenía que mencionar porque justamente lo dijo ayer Alem, ¿no? Alguien dígale algo y ya le dijeron, ¿no? Bueno, yo honestamente sigo con la lógica de que la solución sí es, estoy totalmente de acuerdo, es la mesa técnica, es una excelente decisión que sea en Trinidad, es una excelente decisión que no vaya Camacho, es una excelente decisión de Camacho decir por si acaso no estoy yendo, no porque los odio, sino porque no soy técnico y supongo que esto va a ser técnico. Luego agregó otras cosas, pero... Supone que tiene técnicos en su gobernación. Claro, pero él no va a ir. No iré, pero que claro, vaya pero, alguien que pero, sepa, ¿no? Pero, exacto, o sea, tiene que ir alguien técnico de la gobernación, pero no tiene que ir él. Evidentemente no es su expertise. Ya lo vemos. Claro, ahí yo... Bueno, en el tema de la cartografía justamente se empezó a viralizar un video de finales de 2021 donde el director, todavía director del INE, porque bueno, Bolivia es un país muy amable, el todavía director del INE decía que la cartografía nacional ya iba en el 23% a finales de 2021, entonces yo no sé si tienen que empezar de cero. Yo no sé si no se puede técnicamente el 2023. Yo en parte creo que el estate quieto a
a Del Castillo fue porque él dijo es imposible hacerlo el 2023 y esa tal vez no, ya no sea la postura del gobierno, ojo con eso. Voy a hacer algo que no me gusta hacer porque para eso están las compañeras. Yo no entiendo dónde está la oposición. Y en verdad ahora sí me preocupa mucho que no esté la oposición. Más allá de dónde está, me parece impresionante que Comunidad Ciudadana, donde tengo amigos muy queridos, igual que en todos los partidos, porque soy un tibio, me parece impresionante que Comunidad Ciudadana no tenga a un técnico, no haya, en estos meses no haya contratado a alguien, y se me ocurren nombres que son al menos un poco cercanos a Comunidad Ciudadana, que son excelentes profesionales en estadística y en economía, para proponer algo. O sea, me parece impresionante que Comunidad Ciudadana no lleve a nadie, obviamente no llevar por llevar, pero no lleve a nadie que diga, miren, Comunidad Ciudadana estos meses ha trabajado en este proyecto que demuestra que se puede hacer, y lo mismo en Unidad Nacional. Pero la oposición, o sea, por primera vez, en serio, yo tengo que empezar diciendo, ¿qué pasa con la oposición? No es simplemente salir y decir, viva Santa Cruz, dejen de reprimir a los hermanos cruceños. También es un punto de ser parte de la solución. Y honestamente, nadie fue parte de la solución, ni Comunidad Ciudadana, ni el gobierno, ni Del Castillo, ni Arce, ni Camacho, ni Calvo, ni la Defensoría del Pueblo. He estado huérfano. Sí, justamente de ese punto me llamó a mí mucho la atención un tuit que sacó Carlos Mesa, en la cual decía, exijo, demando al presidente, faltaba decir, le ordeno al presidente que le mande el paro, que bueno, personalmente me pareció un poco subido de tono y que no abonaba nada en la conciliación. Pero justamente hablando de la oposición, ahora, además de la mesa técnica, les voy a pedir que comentemos un poco de lo que está pasando con el CONADE y con, a pesar de que Camacho no envía a sus técnicos, tampoco va a levantar las medidas. Él dice que las va a sostener, lo cual es también pues algo bastante preocupante. Natalia. Me parece que este intento de llamar a los comités cívicos de otros departamentos es patético. Porque, o sea, ya lo hemos dicho más de una vez, o sea, los comités cívicos no representan a nadie. O sea, el CONADE son cinco gatos, son los mismos cinco gatos que conocemos hace tiempo. Entonces, me parece que no es una medida que vaya a tener como que mucho más resonancia, ojalá, esperemos, pero tampoco están proponiendo más nada nuevo. O sea, sí, mañana se está instalando la mesa técnica, el sábado entran en materia y corre, ya, y eso corre. Ahora, si no se les concede el capricho de los comités cívicos, otra vez estamos viendo que es esta necesidad de mantener la charla o la discusión y tratar de llevar las políticas de este grupo selecto de ciudadanos y desconocer completamente qué es el pueblo, porque, o sea, no está yendo poca gente a las mesas técnicas, o sea, son todas las gobernaciones, son todas las universidades importantes, son organismos internacionales. Entonces, iniciar este paro, que el CONADE empiece a llamar a las movilizaciones, es nomás mantener este escenario de enfrentamiento. Y me ponía a pensar, me enganché un poco en la idea de por qué es necesario llamar al enfrentamiento constante, de mantener este nivel de movilización. Uno es porque necesitan, es la única forma en la que pueden tratar de capitalizar su discurso, ¿no? Uh-huh. Y otro, que estamos viendo que se está repitiendo un discurso nomás de tipo 2019, ¿no? Porque hoy día igual Rómulo Calvo salía y decía, llamamos por favor a los organismos internacionales y a las organizaciones internacionales a pronunciarse sobre Bolivia. Ya lo hemos escuchado el 2019. O sea, ya es un discurso que está bien aprendido. Entonces, si llamar a estas movilizaciones y llamar otra vez a la injerencia de organismos internacionales sobre lo que sucede en Bolivia, por último somos soberanos, creo yo, es tratar de fomentar la ruptura de la sociedad mucho más de lo que ya está, creo, ¿no? Entonces me parece muy peligroso lo que está pasando. ¿Tú, Alem, estarías de acuerdo? Estamos hablando quizás de un escenario para analizar también las diferencias al interior de la derecha boliviana, algunos quizás más radicales a la derecha, otros más al medio, y como bueno, también apunta bien Natalia, incluso la derecha internacional participó, una representante de Vox España, de la extrema derecha, también dijo que pues se fije en lo que está pasando en la dictadura boliviana. Dictadura, sí, me gusta esa palabra como cliché. Es que es complicado, Andrés. A ver, veamos dos escenarios. Un primer escenario, tenemos el gobierno y las instituciones teóricamente autónomas donde se dice, no son parte de nosotros. La señora Nadia Cruz, no soy masista, el MAS, no es del MAS.
y ahora es viceministra en el Ministerio de Justicia. Entonces, hipocresía y mentira. De ahí nosotros los bolivianos dejamos de creer en dos cosas. Uno, en el partido de gobierno, que es el Movimiento al Socialismo, que nos sigue mintiendo. Dos, perdemos credibilidad frente a las instituciones. Si la señora Nadia Cruz, después del, como tú lo dijiste en algún momento, hizo un buen papel durante el conflicto del 2019, pero del 19 al 22, ¿qué hizo? Yo no la he visto en acción real para defender nuestros intereses sociales. Entonces, si no lo logró como defensora del pueblo, siendo una institución autónoma, ahora que es una institución del gobierno, ¿qué va a hacer en el Ministerio de Justicia? Aplaudir y levantar banderitas. Me parece, y de ahí perdemos credibilidad. Segundo elemento, en función a esto, los de la oposición, hablando de los partidos que están en el escenario de gobierno, Creemos y Comunidad Ciudadana, carecen de dos elementos. Carecen de la capacidad discursiva de interpelación. Los momentos de mayor interpelación que ha tenido Comunidad Ciudadana principalmente es cantar una canción opositora, no sé, una cumbia creo, a los del MAS, y segundo, echar chiflidos con los pitos. Y, como dice Mauricio, ¿y la propuesta dónde queda? Se les paga 23 lucas mensual, ¿y la propuesta dónde queda? Tienen asesores, tienen comisiones, ayuda internacional y demás, pero como no tienen la capacidad discursiva, apelan a un discurso, me parece mediocre, de decir que intervengan las... o no, no intervengan, no vamos a usar ese término tan tosco. Que vengan de observadores, llamemos a instancias internacionales para darle credibilidad a lo que vamos a hacer. Entonces, creo que estos dos elementos juegan un papel de no me importismo desde nosotros los ciudadanos. O sea, no me importa qué hace Comunidad Ciudadana, no le creo al MAS y por consecuencia me quedo ajeno a este discurso. El otro elemento que tú hablabas sobre el señor Carlos Mesa es... es pues una mirada oportunista, en dos elementos también. Es una mirada oportunista como no he logrado nada, pese a que soy gobierno, como Comunidad Ciudadana, y mis pupilos no pueden hacer nada más que chiflar y sacarse TikToks. Entonces, yo voy y me agarro de una bandera, en este caso ni siquiera del concepto censo, sino del concepto de inestabilización del gobierno. Interpelarlo al señor Arce con categorías un poquito no muy loables para el señor Mesa, ¿no? Siempre se ha mostrado como el intelectual de los medios de comunicación, pero cada vez está mostrando mayor deficiencia en este elemento. El segundo elemento es que la intelectualidad, o por lo menos los líderes políticos partidarios, están... cadentes de propuestas, o sea, realmente están careciendo de propuestas en dos elementos, vuelvo a hacer con otros dos elementos. Un primer elemento, ¿qué propongo hacia Bolivia? Y es lo que critica Mauricio hacia mi partido, que ha hecho Unidad Nacional. Y esa es la pregunta a nivel general, o sea, ¿qué hacen los partidos de oposición? ¿Dónde está su concepto abstracto para decir la unidad de Bolivia es esta, la pluralidad de Bolivia es esta, el debate económico es este? Yo no veo una propuesta seria, sí, queja y queja, pero no propuesta seria. Y el otro elemento es el tema de no estamos entendiendo los conflictos cotidianos. Y el conflicto cotidiano está en el sujeto, ¿qué está pensando la vendedora del mercado? ¿Qué está pensando el señor universitario? ¿Qué está pensando la señora de los justos? ¿Qué estamos pensando los profesionales? ¿Qué están pensando otros escenarios sindicales? Y al no entender esto, cometemos los errores que se está cometiendo con Santa Cruz. Yo he visto de manera lamentable mucha militancia de oposición entre mi partido, Comunidad Ciudadana y Creemos, que dicen, sí, hay que darle al MAS, que al MAS son los enemigos... que, no, ni siquiera al MAS, que los masistas son los enemigos. Yo tengo muchos amigos del MAS, al igual que seguro muchos de nosotros tenemos amigos de otros partidos, pero no por eso voy a considerar a la señora que me vende el pan, al señor que me atiende en las oficinas, como un enemigo mío. Podemos tener diferencias políticas y hay estos escenarios y otros escenarios donde se los puede debatir, pero no porque sea militante de uno u otro partido, yo lo voy a catalogar como un enemigo solo porque tiene el concepto de ser masista. Y creo que desde ahí no estamos entendiendo los militantes ni los partidos de qué tenemos que proponer a Bolivia. Porque si en el caso, idealmente hablando para que no me critiquen las líneas del MAS, Unidad Nacional gana las elecciones, pero con el concepto de los masistas son malos, cuando yo sea gobierno o cuando Unidad Nacional sea gobierno, ¿vamos a entenderlos como ciudadanos
o como las hordas masistas que no son parte de la ciudadanía boliviana. Creo que ese debate es muy amplio y no estamos entrando en ese debate. Seguimos en el cliché de censo 23-24. Inmadurez total. Canela, ¿tú cómo ves la movilización? Sí, a ver, yo creo que este escenario ha develado una vez más, que Comunidad Ciudadana, Unidad Nacional no son una oposición autónoma. Finalmente se han cuadrado a Luis Fernando Camacho discursivamente en el relato de Censo 2023, ¿no? Y ese relato no ha cuajado a nivel nacional. Solamente hay que ver lo que ha estado sucediendo aquí en La Paz en la última semana. Hace una semana, el miércoles de la semana pasada, el alcalde, el señor Arias, ha llamado a una movilización y enfrente de la movilización, el cartel, la pancarta principal decía Censo 2023. La Paz exige Censo 2023. O sea, La Paz no exige Censo 2023 y todos lo sabemos, ¿no? Pero se ha cuadrado justamente por ser oposición. Lo mismo hoy día, el diputado Beto Astorga de Comunidad Ciudadana ha llamado una movilización en el Monumento Bucha a las 18:30 más o menos para, de nuevo, en apoyo a la lucha de nuestros hermanos cruceños por el censo 2023. ¿Eso lo convocó para hoy? Hoy día no han ido 40 personas, por si acaso, ni 40 personas. Es más de lo que porque no hay gente, ¿no? O sea, no tienen gente, no tienen calle, eso lo sabemos. Pero sí se están cuadrando al relato, ¿no? A un relato que no cuaja. ¿Pero por qué usan? ¿Por qué se cuadran ese relato del 2023, de censo 2023 en una ciudad como La Paz, además? Porque esa no es la bandera realmente, o sea, no es la pretensión real detrás de todo esto. Nosotros aquí, madurez total, todos de acuerdo, mesa técnica, resolvamos el tema del censo, de acuerdo. Pero también hay que ser claros cuando sabemos que el censo, que la bandera del censo 2023, agarrada por la oposición, es también una forma de desestabilizar. Y estos partidos, estas agrupaciones, que no sé si son partidos realmente, ¿no? Porque no tienen estructura de partido, a eso me refiero, es los jefes de estas agrupaciones y sus representantes en legislativos, en el caso de Comunidad Ciudadana, se cuadran al discurso desestabilizador de la derecha. Y eso, o sea, pretenden moverse. Más bien, hoy día nadie les ha respondido, nadie ha ido a esa movilización. Y eso que han agarrado juntas vecinales, gremiales, etcétera, o sea, han intentado mover, nadie ha ido, ¿no? Nadie ha ido. 40 personas en la Plaza del Estudiante. Beto Astorga con 40 personas, una bandera. Bueno, había más pueblo defendiendo el proceso y hemos dicho, bueno, aquí no se van a organizar realmente, ¿no? Entonces, no cuajó. Es una excusa, el censo 2023 puede ser una excusa y la están usando desde las oposiciones, que en realidad tiene una cabeza y se llama Luis Fernando Camacho a nivel nacional, para desestabilizar el gobierno. Ajá. Como siempre dice Alem, capaz la oposición debería haber más irreverentes, ¿no? Para hallar la madurez. Pero bueno, lo que hizo ahorita Canela es bastante interesante en términos de que la oposición parece ser arrastrada por la conducción de Santa Cruz, pero eso no es novedad, ¿no? Estábamos viendo en el 2019 de que si bien empezó con un llamado de Carlos Mesa, poco a poco el polo de gravedad, el centro de gravedad se fue desplazando a la dirección de Camacho, y así como, digamos, el proceso constituyente, el proceso de cambio tiene como fecha inaugural, por decirlo de algún modo, la guerra del agua en Cochabamba, la guerra del gas en La Paz. Pareciera que este momento político que vivimos tiene su momento inaugural en el 2019 y que eso configura las correlaciones de fuerza, los actores políticos en el escenario nacional. Y a mí me parece que algo que quedó irresuelto el 2019 es realmente dónde está el poder, dónde está la gobernabilidad. Porque si bien Camacho no ganó en las elecciones, sacó 14%, creo que un poco menos, él dijo, yo tengo la receta ahora, yo tengo la receta para ejercer el poder, y le funcionó el 2021, con la ley en contra de legitimación de ganancias ilícitas, está pudiendo detener en gran medida la discusión, ponernos en suspenso a nivel nacional, y al mismo tiempo tienes a La Paz, al gobierno emanado de las urnas. O sea, yo ahí estoy sugiriendo de que al mismo tiempo que los dos polos económicos son más o menos, están aquí en La Paz, están en Santa Cruz, también están los polos políticos que ahorita están en disputa. Pero bueno, ahí estoy apelando quizás a su lectura sociopolítica de la situación. Empiezo contigo, Mauricio. Sí, bueno. Déjame ver primero una pequeña respuesta a ti y después desarrollo otros temas. Adelante. Algo que siempre dice Carlos Valverde,
es que no hay que sobreestimar tampoco a Camacho y no hay que creer que la lucha de Santa Cruz, no hablo del censo, puede ser que la lucha de Santa Cruz sí sea tomar el poder a futuro, tomar Bolivia, qué sé yo. Pero eso no es de Camacho, es decir, hay mucha gente opositora a Camacho, tengo muchos amigos opositores a Camacho que ahora mismo son los primeros en ir al paro, en defender el paro, que hace unas semanas tal vez no lo hacían tanto. Entonces yo no sé si sobreestimaría tanto a Camacho como líder, aunque evidentemente se lo va a tratar de poner como líder, porque lamentablemente el caudillismo boliviano es una de las enfermedades que existe, ¿no? No podemos seguir una idea, no podemos seguir un partido con idea, tenemos que seguir al caudillo. Y es un gran problema. Ya habiéndote respondido. A ver, bueno, hay varios temas. Para mí llamar a acercar, llamar a desbloquear, es llamar a la confrontación, y eso no lo hizo... No lo hizo Camacho, no lo hizo Carlos Mesa, lo hizo el Movimiento al Socialismo. Desde mi punto de vista, está bien, es bueno que se meta la CIDH. Hoy día la CIDH emitió un comunicado y me parece excelente. No es un tema de soberanía, no quita la soberanía. ¿Por qué? Porque Bolivia es justamente uno de los articuladores de la CIDH. Un bloque de integración no es un organismo, no es una ONG. Es un bloque que está compuesto por estados, entre estos Bolivia, y Bolivia cede su soberanía. Que la CIDH se meta, que organismos internacionales se metan, para mí es excelente. ¿Por qué? Porque literalmente, como dijo Alem y como lo decimos muchas veces, yo no confío en la Defensoría del Pueblo, yo no confío en el Ministerio de Justicia, yo no confío en la Gobernación de Santa Cruz, yo no confío en el INE. Tengo que confiar en alguien. ¿Por qué se lo llamó al GIEI? Porque la gente en verdad no confiaba en la Defensoría del Pueblo y lo que iba a hacer, ni en la Fiscalía de... Me olvidé el nombre del fiscal, perdón, señor fiscal. No la Procuraduría, la Fiscalía. No confiábamos en ellos, entonces necesitábamos alguien institucional. Y lamentablemente estamos confiando mucho más en la CIDH que en el INE, que ya falló, que en el Ministerio de Justicia, que ya falló, que en la Defensoría del Pueblo, que no sabemos si existe. Y esa es una realidad. Y solo para terminar... Algo que me pareció muy interesante que dijo Calvo, aunque tal vez estoy siendo muy optimista, es ya es una pequeña victoria el hecho de que adelantemos la fecha en la que se va a determinar la fecha del censo. Espero en verdad que cedan un poco, porque hasta ahora, desde mi punto de vista, les ha funcionado bien nomás a los pro-censo pro 2023. Pero cuidado, jalen demasiado y la gente ya se harte. Ya hay gente que está harta. Yo nunca estuve de acuerdo con el paro porque me parece mal para una economía informal tan, bueno, con todos los problemas. Entonces yo espero que cedan un poco. ¿Puedo hacer dos preguntas? Antes de que pasemos, para tener más elementos para la discusión, antes de que se me vaya, con este manío material que tenemos preparado, no sé si podemos poner las imágenes de los escenarios de diálogo que se dieron hasta el momento. ¿Nos tenemos preparados o toda? Ah, ahí está. Hay una imagen anterior, son dos. Ahí está. Estos son más o menos las fechas que se han tenido para escenarios de diálogos impulsados, del gobierno nacional, pero no solamente del gobierno nacional, sino desde distintas instancias. La en la que estábamos, por favor. Ahí, entonces vemos que empezó en julio, ¿no? Un Consejo Nacional de Autonomías en las que se reunieron a los alcaldes del país. Se reunieron en el 22 de julio con los rectores de las universidades, con los alcaldes el día del 27, con organizaciones de la Central Obrera Boliviana, el Pacto de Unidad del 29. De ahí empezó la socialización técnica del censo. Recordamos que ya se había hablado con distintas instancias internacionales respecto a la viabilidad y la pertinencia de que es el 2024, de acuerdo al gobierno nacional. Y de ahí se fueron por los 9 departamentos para justamente coincidir y explicar la propuesta. Ya en ese entonces Santa Cruz no asistió a ninguna de estas reuniones. Estamos hablando de julio, a mediados del año. Tenemos también una reunión cerca ahí del 11 de octubre, en medio de octubre, en el cual incluso hay una reunión con organizaciones internacionales, el 11 de octubre, en la cual tampoco asiste el Comité de Santa Cruz, ¿no? Y por último, el 28, ya la amenaza de iniciar, dentro del paro de los 20, que está en el 13º día en Santa Cruz, es que se dio el encuentro plurinacional por el censo en Cochabamba con más de 300 autoridades, en la cual tampoco asiste el comité. Y como podemos ver,
el último intento de reunión fue cuando estábamos aquí esperando los resultados el día martes, pero igual no asistió el comité cuando se cedió a hacer el encuentro en Santa Cruz. Y ahorita por eso llegamos a este punto del día de mañana que se va a instalar sí o sí la mesa técnica en la ciudad de Trinidad. ¿Por qué saco esto? Porque yo creo que lo que menciona Mauricio es un debate que ha estado bastante latente, por lo menos yo lo he visto en redes sociales en términos de la violencia, quién ejerce la violencia. Y es cierto que hay, pues, han habido pues, una serie de enfrentamientos a raíz de los desbloqueos. Pero ahí yo voy a pasarte la palabra a Canela. Han habido todas esas instancias y no acatarlas, no darles chance, no darles pertinencia, al mismo tiempo bloquear a la fuerza, ¿no es una forma también pues, de violencia que se ejerció? Y sí, me perdí en tu pregunta porque estaba formulando mi respuesta al Mauricio en realidad. Dale, pero adelante, después yo te la reformulo. Sí, es interesante esto, ¿no? El Mauricio dice, lo hizo el movimiento al socialismo, ¿no? Esos desbloqueos y demás. Yo digo, pucha, ojalá lo hiciera el movimiento al socialismo, la verdad, ¿no? O sea, si ojalá fuera un mandato de partido hacerlo y demás. Pero realmente es que el Bloque Nacional Popular está movilizado en este momento porque las medidas de presión al gobierno de los del Comité Cívico y demás, pues le afectan, pues, ¿no? Realmente le afectan fuertemente además, ¿no? Entonces, ahora bien, ese Bloque Nacional Popular sí está identificado en el MAS. Eso es también una realidad, ¿no? Pero yo de verdad digo, ojalá fuera el MAS que tuviera así partido suficiente como para organizar y dar mandato de movilización y demás. No, es al revés. O sea, y es algo que es un pro y un contra en el movimiento al socialismo, ¿no? El movimiento al socialismo, desde las izquierdas más tradicionales, desde las que yo milito, por ejemplo, demandamos que haya más partido, pero también es un pro que el movimiento al socialismo funciona como un instrumento aglutinador. Entonces, evidentemente hay movilización, hay desbloqueos, hoy día también hemos salido aquí en la Ciudad de La Paz, pero lo hacemos desde nuestro rol de militancia, de articulación social, digamos, y muchas veces por fuera de lo orgánico del MAS en sí mismo, ¿no? Entonces, creo que, de nuevo, ojalá hubiera más partido y ojalá fuera el MAS, así, el que dé orden. No es verdad, ¿no? Pero tú estarías diciendo que todo lo que pasó en Santa Cruz no necesariamente es por mandato del MAS. No, realmente es gente a la que le afecta, pues, no trabajar. Es un día de trabajo que es un día de no comer, ¿no? Entonces, cuando ya son 1, 2, 3, 4, 8 días, agarras y dices, bueno, no, o sea, nos organizamos y vamos a parar esto, ¿no? Con nuestras manos también, eso. Y volvemos a actualizar el debate respecto a lo que está sucediendo en Santa Cruz. Ahora sí, Alen, por favor. Tengo dos preguntas hacia Mauricio, pero antes sobre lo que decía Canela. Uh-huh. El compañero Javier García y la señora Kiara nos han convencido por lo menos en 2 semanas que sí es la militancia del MAS, que sí es la convocatoria del MAS, que sí es los movimientos sociales que les responden política, ideológica y discursivamente al movimiento al socialismo. Y ahorita la compañera Canela nos dice todo lo contrario. Por lo menos nos dijiste que no es la militancia del MAS ni la convocatoria del MAS, sino es la necesidad del individuo la que les ha sacado a manifestarse. Entonces, hay 3 niveles, ¿no? 1, lo que nos dice Canela, que nada que ver. 2, lo que nos dicen Kiara y Javier, que sí es la militancia y a la cabeza de la revolución socialista del MAS se ha logrado toda la convocatoria. Y 3, que es la más preocupante, que institucionalmente, por lo menos el ministro que me acuerdo, el de Obras Públicas, Montaño, si no me equivoco, convocó a la desmovilización. Y entre eso, muchos otros de sus líderes institucionales llamaron a la desmovilización. Eso es buscar enfrentamiento de civil a civil. O sea, no estamos defendiendo, en este caso, por lo menos de mi parte, a todo lo que es la lógica de enfrentar desde lo camba hacia lo no camba, digamos que es el discurso del señor Calvo. Pero sí estoy criticando lo que el gobierno hace. ¿Cómo institucionalmente puedes responder de esa actitud, con esa actitud belicosa de hacer enfrentamiento entre civiles? Irresponsabilidad del gobierno, vuelvo a insistir, no tiene negociadores, no tiene articuladores, simplemente levanta banderitas, que no va a lograr mucho el señor Arce con este elemento. Para terminar, las 2 preguntas que tengo al señor Mauricio. Hemos visto la actitud de la OEA el 2019. Cuando el señor Almagro viene y se saca las fotitos con el señor Evo Morales, se pone una chalinita azul, se va por el teleférico y dicen, sí, sí, hay que apoyar al señor Evo Morales, ¿verdad? Y después, para que detone el conflicto, dicen, no,
no estamos de acuerdo con esas actitudes de reelección del señor Morales, que fue uno de los detonantes. Uh-huh. En función a esto, ¿qué tanta credibilidad le podemos dar a las instituciones u organismos internacionales que intervengan políticamente en los conflictos nacionales? La primera pregunta. La segunda, ¿qué está perdiendo el señor Camacho? Es su última acción política frente al gobierno, que le ha funcionado, hay que aplaudirlo, pero es su última, no habrá otro elemento, no habrá otra excusa. Quizás él más haya aprendido las dos lecciones o las tres lecciones de derrota y estaría perdiendo. Segundo elemento, su liderazgo, por lo menos sectorial, Santa Cruz. Segundo, un posible revocatorio. O tercero, juicios hacia él por diferentes elementos, entre ellos corrupción del 2019-20. Antes de pasar la palabra a Mauricio, yo igual tengo ahí una pregunta, Lem. Entiendo que haya como un señalamiento, por ejemplo, a que algunas organizaciones que se han movilizado en Santa Cruz tengan afinidad hacia el movimiento socialismo, pero también en esta mesa hemos hablado de que también percibimos un quiebre interno en Santa Cruz, ¿no? Totalmente. Y también hay movimientos así, los mototaxistas decían, yo no soy ni masista ni camachista, uh-huh, pero yo no tolero que no me dejen trabajar mientras ellos se enriquecen. ¿Tú también ves, sí, eso? Totalmente. Que también hay un movimiento. Claro, totalmente. Social. Lo que hemos planteado en varias oportunidades, Andrés, hay una molestia política hacia el partido de gobierno por las diferentes promesas. Ya hemos hablado, se ha dicho que genera, que el gobierno, por lo menos ha dicho, estamos logrando la estabilidad económica. El INE ha demostrado que no hay estabilidad económica excepto en Potosí y Santa Cruz. El resto de los departamentos no han logrado estabilidad económica, lo dijo el INE. Pero el gobierno nos dice que sí, pero ya hay una molestia implícita de diferentes sectores. La segunda molestia es la institucional, lo que lo ha remarcado Mauricio. Por eso dio en Santa Cruz, digamos, me refiero. Claro, por eso. Esa semana. Igual. Todo es un, por eso lo que decía el día lunes o martes, en Tarija hubo, uh-huh, su cabildo, hubo enfrentamiento entre los masistas y no masistas, y una de las entrevistas decía, porque aquí estamos luchando por la estabilidad económica, dijo. O sea, no era tanto el debate de si censo o no censo, sino hay una molestia de que queremos estabilidad económica. Y guste o no, estas causas o estas causales enfrentan o buscan un enemigo. Y, uh-huh, este enemigo, guste o no, es el gobierno. O sea, será lógico, no será lógico, pero ahorita se lo está viendo como enemigo al gobierno. Y el otro, uh-huh, elemento es que no hay institución que nos defienda. La policía, criminales y corruptos. Lo hemos dicho, o lo he dicho en reiteradas oportunidades. Sin ir más lejos, la señora Nadia Cruz, defensor del pueblo. Ineficiencia. El nuevo defensor del pueblo, ineficiente, y lo hemos dicho, no tiene la talla política porque las circunstancias políticas están muy alejadas de la realidad institucional, que es nomás un poquito bizca, por así llamarlo. Ahora sí, Mauricio. Brevemente para que podamos dar esto. En súper corto. Yo honestamente creo que la CIDH y la CEPAL son instituciones muy técnicas, desde mi punto de vista bastante alejadas de lo que viene a ser la política, y justamente se dedican, la CIDH, derechos humanos, la CEPAL, a un tema mucho más económico. Entonces yo sí confío en ellos, honestamente. En súper cortito respecto al tema de Camacho. Yo no sé, Camacho va a volver. O sea, si el próximo año llueve mucho, va a volver. Yo creo que Camacho se va a seguir agarrando de todo lo que pueda para llamar la atención. Y yo honestamente, como me siento persona de oposición, no me gusta que Camacho vuelva tanto. Creo que justamente necesitamos un lineamiento que no sea caudillista, que vaya a una oposición real con propuestas, etcétera, contra el MAS. Ahora sí, Natalia, por favor. A ver, agarrándome un poco sobre el tema de Santa Cruz y sobre los escenarios políticos, ¿no? Uh-huh. René Zabaleta, en un textito que se llama Las masas de noviembre, uh-huh, habla un poco sobre los procesos de legitimación que tienen distintas regiones, ¿no? Y se concentra mucho en Santa Cruz. Y dice que Santa Cruz siempre está buscando la legitimidad de ser ante el Estado boliviano por un tema histórico, ¿no? Y creo que actualmente estamos viendo ese proceso de legitimación, pero en ese proceso de aparecer ya Santa Cruz como tal, pero también estamos viendo que se encuentran con sus contradicciones, ¿no? O sea, Santa Cruz se está encontrando en Santa Cruz, por último, ¿no? O sea, como se está mirando como una sociedad migrante, se está mirando como una sociedad trabajadora fuera, más allá del municipio central, ¿no ven? Entonces, Es este encuentro que se han visto, que está generando justamente los conflictos. Recordemos que los 6 primeros días del paro, el parque industrial no paró, siguieron trabajando. O sea,
esto es bien peligroso porque, o sea, han dicho, ¿qué pasa? Nos están haciendo parar a todos los que, a todos los gremiales en los mercados, nos están haciendo pagar peajes para llegar a nuestras fuentes de trabajo. ¿Y qué pasa? O sea, ¿por qué las élites siguen trabajando? O sea, ¿no era un paro para todos? ¿No era que todos éramos iguales? Entonces, es en este encuentro que deciden movilizarse, ¿no? Entonces, para mí que, bueno, asumir que toda movilización social y popular es del MAS, me parece que es desconocer la madurez política que tienen también estos movimientos sociales. O sea, son legítimos sus pedidos, o sea, decir, ¿por qué yo que tengo mi changarro me vas a obligar a levantarlo y vos vas a seguir operando con Pollo Sofía, digamos? O sea, no está bien. Incluso el otro día escuchaba una entrevista de la famosa Bianca Flor, creo que se llama, por ahí, que le preguntan, ¿y vos por qué abres tu restaurante? No le hace daño a nadie que yo abra mi restaurante durante el paro. O sea, hay esa disociación de las élites de Santa Cruz que no entienden el pluralismo que viven, porque Santa Cruz en sí es muy, muy diverso, y eso es lo que está en realidad debatiéndose hoy por hoy, ¿no? Entonces, más allá de todo lo demás, es Santa Cruz viéndose como lo que es, ¿no? O sea, es una ciudad súper plural, súper diversa, ¿no? No es ya este comité cívico que por muchos años nos han dicho que ellos eran la cruceñidad, se está debatiendo qué es la cruceñidad. Entonces, va un poco por ahí, creo, o sea, entonces, no desconozcamos la madurez de la sociedad por ahí, ¿no? Y por último, en tanto a lo que viene a ser ya el movimiento venidero de los días, creo que estamos viendo una nueva Santa Cruz por delante, ¿no? Que ya no se va a subsumir tanto a estas élites, y también nos estamos dando cuenta que la élite, la CA o la CAINCO todavía están pues sujetas a lo que dice la gente. Ellos pueden hacer lo que quieran, decir lo que quieran, pero que si no tienen el apoyo, y uno, dependen de las políticas del Estado, y si no tienen a la gente adormecida, porque también muchos años la han tenido adormecida, y esta se ha levantado ahora, no pueden hacer nada. Yo incluso me animaría a hablar de esta burguesía aparente, o sea, no es tanto como ellos mismos se proyectan, ¿no? Como los empresarios que llevan el país adelante. Incluso hasta patético, dice por ahí. Sí, es bien interesante, porque ya Santa Cruz en las últimas elecciones de la alcaldía, el candidato de Creemos pierde frente a un Johnny Fernández que tiene una apelación, vamos a decir, más popular dentro de Santa Cruz. No había candidato de Creemos. ¿No había? Perdón, pero bueno, Johnny Fernández hoy día se desdobla con respecto a Creemos en dos polos de Santa Cruz, vamos a decir, electorales, y al mismo tiempo tienes ahorita, como bien apunta Natalia, este enfrentamiento, una ruptura quizás de cierto consenso del liderazgo del comité. Yo creo que todavía no podemos calcular los efectos que tendrán, pero se me hace que políticamente para Camacho va a ser bastante nefasto. Canela, contigo creo que ya es la última participación para tu cierre. Bueno, para el cierre, en realidad la intervención más importante la ha hecho la Natalia hace un ratito, ¿no? Yo solamente quiero reforzar eso. Es la clase trabajadora la que ha sido afectada por las medidas de presión del Comité Cívico en Santa Cruz, y es esa gente la que se está levantando, y evidentemente es el Bloque Nacional Popular, se identifica en el movimiento de socialismo, eso también es una realidad nacional, ¿no? Han llamado a paro indefinido a nivel nacional desde el lunes. Yo creo que el relato del censo no va a cuajar a nivel nacional, lo hemos visto la semana pasada y hoy día en La Paz, pero estoy segura de que no va a suceder tampoco en los otros departamentos, no va a cuajar el relato, pues no nos convoca ese relato, ¿no? Y por ende, esto debería desinflarse y debería tratarse de la mesa técnica mañana, a partir de mañana, pero sin embargo, no hay que descuidar la intención de desestabilizar a partir hasta hoy día de la bandera del censo, pero mañana podrá hacer lo que sea. Mauricio decía, Camacho va a volver a aparecer si llueve mucho en un año. Pues sí, y van a seguir habiendo excusas, muchas, y no existe otra oposición que no sea la de Camacho en este momento, porque todos finalmente se van a cuadrar a eso, ¿no? Entonces, es desde ahí que está surgiendo este movimiento de desestabilización. Yo me parece muy ingenuo pedirle propuestas a la oposición, ellos no tienen un proyecto país, ¿no? Entonces, por ende, no hay propuesta país. Entonces, se van a seguir cuadrando para desestabilizar. Y ante eso, yo creo que el escenario de reacción popular van a ser las calles, ¿no? Y sí, hay que buscar que no haya violencia, hay que buscar que no haya confrontación, y sin embargo, no hay que perder las calles. Entonces, es un espacio donde sí se va a seguir moviendo gente, ¿no? De un lado, del otro, de todo lado. Muchas gracias, Canela. Muchas gracias, irreverentes, irreverente. Y bueno, ahorita en un minuto, al cerrar
este programa Más Irreverentes. Vamos a transmitir la entrevista completa que se le hizo a la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, hoy día, por parte de Telesur, en la cual tocó distintos temas de la realidad nacional. Con nosotros hasta aquí y nos vemos mañana. Muy buenas noches. Para.